celebridad que entra y sale de rehabilitación que sobre su propio desarrollo. Si no cuidas tu cuerpo, todo lo demás no tiene sentido, porque no quieres ser el hombre más rico del cementerio. Si hay energía, si hay vitalidad de tu lado, aparecerán en tu relación, se manifestará en los negocios y la vida. Tienes que dominarlo sin concesiones. Esto es muy importante. Las emociones lo son todo. Quiero decir, si tienes mucho dinero, tienes a todos los que te aman y tus emociones principales están enojadas y frustradas, entonces tu vida está enojada y frustrada. Si tienes 1,000,000,000 de dólares o 1,000,000 de personas que te aman, tu vida no es genial. Relaciones, especialmente las relaciones íntimas, es de donde viene la mayor alegría y dolor para la mayoría de las personas. Vale la pena controlarlos en lugar de luchar. ¿Realmente valoras tu tiempo? Dominar su tiempo en lugar de tener una lista de verificación para garabatear puede confundir el movimiento y el logro. Quiero apreciar este tiempo, que es importante para mí y para todos los que me importan y quiero. ¿Qué hay de tu carrera o tu negocio y el dominio de eso en lugar de luchar? La mayoría de las empresas están luchando. Es por eso que fallan en el 96% de los casos durante un periodo de 10 años. El 4% tiene éxito, lo que no significa que sean rentables o se diviertan. Tampoco hacen que nadie más se sienta bien. Dominar el tiempo de verdad para que no sea una cuestión en su vida, puedes hacer y ser y dar y compartir todo lo que quieras para vivir sin estrés al respecto y estar en abundancia. Y luego a nivel espiritual, honestamente, no obligo a las personas a creer espiritualmente, pero sí creo que al final, sea lo que sea que creas, tienes que vivirlo y te llevará a crecimiento y dedicación. Si creces, entonces te sientes vivo. Si das, te sientes 10 veces más vivo. Creo que si alguien puede celebrar y dar, entonces él es espiritual. Estas son para mí las áreas que debo dominar, pero las áreas más importantes de la vida son diferentes y la mayoría de las personas pierden el tiempo en cosas que no nos hacen sentir completos. Es por eso que las personas promedio no son saludables, no están en relaciones con gran pasión. No soy estúpido, no soy un pensador positivo, yo sé la verdad. Las personas promedio no tienen éxito en los negocios, no ganan tanto como quieren, pero ¿sabes qué? Muy pocas personas tienen esas cosas, pero unos pocos las tienen. Pocas son felices, satisfechas, espiritualmente vivas, financieramente fuertes, su negocio está creciendo, tienen un romance apasionado y estoy obsesionado con encontrar a los pocos que lo hacen y descubrir lo que hacen diferente y enseñárselo a todo el mundo, aprenderlo por mí mismo y enseñárselo a todos los demás. Todos serán medidos de manera diferente porque todos evalúan las cosas de manera diferente. Algunos valoran el éxito o la importancia, otros valoran más el amor, otros valoran la seguridad básica. Entonces, cuando miro estos indicadores específicos, realmente miro las métricas de las cosas que deben medirse para saber si su vida funcionará o no. Por eso lo miro como si toda nuestra vida está guiada momento a momento por el estado en el que estamos. La capacidad de cambiar su condición, no con tonterías ni con falsedades, sino para pasar de estar enojado, frustrado, asustado, a estar de vuelta en tu centro creativo o determinado, ya sea con certeza o algo que te haga avanzar, que va a crear una mejor calidad. Hola, hola, ¿qué tal, inversionistas? Una excelente noche. ¿Cómo están? Por favor, compártanme un 555 si me escuchan muy bien. Y si pueden ver mi pantalla del MetaTrader 4, 555, por favor. Vamos a dar inicio. Está Eduardo, muchísimas gracias.
Muy buenas noches con todos, César, Eduardo, Fausto, Luis, Rubén, Jimena, muy buenas noches con todos. Bueno, tenemos el análisis de que se está ahorita cumpliendo, que está ahorita. GDPSD. Ya entró en zona de ventas, ¿no? Aquí. Esta zona de ventas de arriba el stop loss. Y ya vamos 66 pips. ¿Ok? Ya que el día de ayer decíamos que tenía que retroceder acá. No retrocedió. Se subió acá esta zona que teníamos marcada de ventas. Y pues bueno, ya nos ha dado 62 pips hasta ahora. Por el lugar en donde se encuentra el dólar, ¿ya? Que está teniendo un, o sea, al parecer quiere recuperarse, ¿ya? Por esta vela de aquí que tiene bastante volumen, ¿ok? Y bueno, está en zona de 96, es una muy buena zona de transacción para los bancos centrales, ¿ya? Y tuvimos el día de hoy en daily una indecisión, ¿ok? Por el momento está alcista, o sea, el mercado abrió, diré el día abrió alcista, ¿ya? Por ende, las otras divisas respecto del dólar deben estar bajando, ¿ya? Y miren que no es que se mueva muchísimo, ¿no? Se mueve un poquito y ya tiene mucho efecto sobre la libra versus el dólar. También el euro, bueno, el euro dólar no se movió como debía, ¿no? Pero sí llegó a un máximo el día de hoy. Y después cayó 40 pips, ¿ya? Si respeta el máximo el euro, ¿ya? Ahí tenemos 1.14510, ¿ya? Por ahí. Si respeta el máximo en la sesión de Londres, ya veremos el precio tal vez por aquí. ¿Ya? Tal vez por aquí veremos el precio. Por 300... Ya, pero el euro dólar se ha movido muy lento. Ok. 14. Ya. Entonces, esa es la zona de ventas. Si es que no supera ese máximo. Ya, tal vez el día de mañana nos den la entrada, o si no, hoy en la madrugada con la sesión de Londres. Ok, nuestras líneas, colores, descripción. Ya, la zona de ventas, el stop loss por acá. Y listo. Ok. Estamos con el euro dólar. Entonces puede ser que llegue aquí a esta zona. Ya. En una hora vemos que la fuerza del mercado ha empezado a bajar. Y aquí. Aquí tenemos divergencia. Patrón W. Ok. Y nos falta la V. Aquí nos falta la V. Puede ser que suba un poquito más de acá arriba. ¿Ya? Es decir, que en 15 podríamos esperar un retroceso de toda esta bajada, ¿ya? Al menos hasta la zona de Otemir, ¿ya? Para buscar un take profit en estas zonas. Ya, hasta target 2. Ya. Así estamos con el euro. Es que llega acá y después clean bag. Ok. Recuerden velas martillo como esta. Ya que tenga mucho volumen. Ya, y es la siguiente venta.
Miren, stop loss de 16 pips y take profit, 35 pips nos dio aquí. Ok, entonces ahorita está así. Puede ser que incluso vaya un poco más abajo, ¿no? Pero este take profit ya sería más largo, ¿no? Ya sería un take profit más largo. Ya. Esto con euro dólar. Ok, estamos así por el momento. Ya tenemos lunes, martes. Ya que superó, bueno, ese máximo de martes. Miércoles tenemos este máximo. Y pues vemos, dependiendo cómo también va el dólar americano, podemos entrar en esta zona de ventas. Ok. Si el dólar americano se coloca al alza, nosotros podremos vender incluso con más seguridad el euro dólar. Ok. Ya les paso de una vez. Euro dólar. Es el short, el euro dólar. Short ventas en H1 euro dólar, 21 horas. Estamos 15. Ya en daily tenemos un día de indecisión. Ok, así que hay que andar muy pilas. Ya, si baja, bueno, el día siguiente retrocede y luego ahí si baja, ahí sí sería buenazo. Pero por el momento tenemos una indecisión. Ok, no hay nada de retroceso, así que esto podría bajar. El stop loss máximo es hasta ahí. Ok, podríamos entrar a mercado, pero el stop loss está muy largo. Ya, son, bueno, en caso de las divisas, el stop loss es largo. Ya, generalmente se utiliza un stop loss de unos 20 pips, a lo mucho. Ok. Entonces, por eso es que para mí es largo este stop loss. Ok. Si es que hacemos un swing de 4 horas, ya en 4 horas o en 1 hora, podríamos ver que esto, ya, puede ser una Harami bajista. Ya, el precio abre al mismo, a la apertura, el precio cierra todavía dentro del rango de esta vela alcista, pero acá podemos ver que ya lo está cubriendo por completo. ¿Okay? Se podría esperar un retroceso en la sesión de Londres, ¿ya? De igual manera, colocamos de 3 hasta las... Desde las 2 de la mañana, hora de Ecuador, ya hasta las 3 de la mañana. Ok, gracias. Hasta las 3 de la mañana, hora de Ecuador. Ok, entonces en esa aceleración nosotros podremos entrar. Tal vez haga un retroceso para poder entrar en ventas. Ok. Y pues ya... Si es que ya acá en Londres, en New York solo daría la continuidad. ¿Ok? Entonces a las 6 de la mañana de Ecuador se abre un nuevo bloque. Y a las, entre 6 y 7 de la mañana, están las muy buenas entradas. ¿Ok? Para la sesión de New York. Así que tal vez veamos un retroceso hasta por aquí. Y podamos vender ahí sí todo tranquilos. ¿Listo? Neozelandés, vamos, que está muy interesante. Que se nos está yendo el trade.
Ya, verán, vamos a esperar un retroceso para entrar en ventas, porque de este tengo un swing bastante largo. Es que esto es máximo y esto es máximo, X1-2. O sea, el neozelandés empezaría a caer ya con más fuerza el día de mañana. O sea, hasta aquí. Primer take profit, bueno, segundo take profit. Hasta aquí también primer take profit. Ya, bueno, los take profit ya están más de acá abajo. Ya. Puede ser que este sea un swing de 4 horas. Ya. De aquí hasta el stop loss hay 35 pips. Ya. Ya podríamos entrar a mercado y quiero ver algún retroceso. El máximo hasta el máximo de todos tenemos 42 pips. ¿Ya? El máximo que está respetando es esta zona. Ya, así que en New York diré en igual la aceleración de 8.3. Quiero esperar un retroceso para poder entrar a ventas. El retroceso lo puede dar a las 10, 11, porque recuerden que en Asia, pues bueno, solamente sabe consolidar. Sí, puede ser que baje aquí y luego empiece a subir, ya, y luego se queda por aquí otra vez. Ok, o a su vez podemos colocar un sell limit por aquí. Y colocar un stop loss de acá, 20 pips. También podríamos hacer eso. Cincuenta, justo hasta ahí. El stop loss sería hasta acá, 18 pips. Y ahí es el más alto, pues el stop loss más alto. Está respetando, debería respetar este stop loss. Sería ese el máximo stop loss. Ya. Pues coloquemos un sell limit de esta zona y un take profit al primer take profit de aquí. 52 pips de take profit. Y pues si ya nos vamos más abajo son 68. Y pues bueno, más abajo ya son más. Son 90. 90 pips al tercer. Ya, entonces vamos a colocar un sell limit ahí. Y los que quieren, pues pueden entrar al mercado. Estarían arriesgando un poquito más, ¿no? 34 pips. Ok, take profit por acá. Voy a colocar un sell limit. Un ratito, por favor. Neozelandés. Está bien. De stop loss 0.65, 950. Voy a poner 0.65, 950. Take profit, voy a poner segundo take profit,
0.650, o sea, voy a poner 0.65. 0.65. Ya. Comment el límite. Ya. Y open price 0.65750. Ya. Voy a colocar que es un sell limit. Y take profit 0.65 está. Y place. Entonces ya se colocó en todas las cuentas. Y digamos si retrocede. Si es que no retrocede hasta las, bueno, hasta las 11 de la noche, 12, ya. Ahí le ingresaré a mercado. Ok. Ingresaré a mercado ahí. Otro también para colocarse el límite. Y así retrocede ahí, bien chévere. Si no, tendré que entrar a mercado. Listo, entonces hasta ahí están los take profit. Y la previsión es que el precio podría llegar hasta acá. Sí, con la única condición que no supere estos máximos. Ok. Así que muy atentos. Euro dólar, ya vimos euro dólar. Tal vez puede caer y no retroceder también. Bueno, ya algo debería retroceder para poder vender. Ya, vamos con USDCAD. En la USDCAD se lo compra en las mañanas, a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana, posible entrada a las 6 de la mañana en esta zona de 134.900. Aquí tenemos muy buena zona. Bien, ha respetado muy bien estas zonas. Una, dos, tres, sería la cuarta vez si es que lo respeta. Ok. No entro ahorita porque, bueno, no es momento de comprar. Miren cómo pasa aquí el tiempo 9, solo se consolida hasta que esta moving average de 20, ¿ya? Es una simple moving average de 20 y una simple moving average de 200, ¿ok? Aplicada al close. Entonces debería alcanzar el promedio hasta acá, como lo hizo en esta ocasión, y ahí sí compramos con stop loss cortito de unos 20 pips a lo mucho, ok. Entonces vamos a esperar esta zona de compra. Con stop loss de unos 20 pips.
Entonces por ahí vamos a estar esperándole. Recuerden que tenemos que entrar en velas de, en este caso, en las divisas de una hora. Ok, entonces mire, si es que me está respetando así el mínimo, y ya llega la de 20, simple move average de 20. Ok, ya veo que el precio empieza a subir a las 6 de la mañana. A las 7 yo ya puedo comprar. Ok. Entonces a las 6 de la mañana yo puedo ver un retroceso y a las 7 compraría. Ok. Así que muy atento. Si es que el precio, o sea, si es que el dólar se recupera, pues el USDC también se recuperaría algo. Un take profit, al menos haciendo referencia a esta subida. Aquí puse. Ya. Sería de toda esta subida del día viernes, porque ha abierto lunes, martes, y ahorita estamos miércoles, ok, que ha bajado full, y jueves nos viene, jueves y viernes, ok. Entonces aquí en esta zona, miren que estamos en zonas de OT, ya. Yo prefiero esperar a las 6 de la mañana para poder comprar, ok. Porque aquí puede estar jugando nada más de precio. Martes, miércoles, jueves. Entonces los take profit estaría al 50% de esa caída. Ok, y también estaría acá. Y pues bueno, si ya se coloca el alza. Ya, pero bueno, este par está, o sea, a veces tiene mínimos decrecientes, ok, entonces está también una consolidación, ok, entonces por eso es que no ponemos take profit un poquito más largos. Ya, entonces tenemos take profit ahí nomás del 1 y el 2, que es más largo. Tiene el 50% de esa caída y los un poquito más arriba en el 0. ¿Ya? Entonces este es USDCAD. Long chino USDCAD. Así que atentos, si es que el dólar sube, pues también subiría el USDCAD. El euro está un poco lento, ¿no? No se movió mucho. En ZD, bueno, este no, ya se pasó en la compra. Música de ZD. Uf, siguió cayendo. Creo que no va a retroceder. Bueno. Aurora también está retrocediendo. Bueno, ya veremos en la apertura de Londres si da un retroceso para poder vender. GPJPY también haciendo lo suyo, ventas en los take profit. E incluso más abajo y está en tendencia bajista. 900. Este ya es que este entras igual que el GBP/USD, ¿no? Si entras GBP/USD, hay veces que sí coincide,
Pero hay veces que no. Por ejemplo, bueno, aquí sí coincidió. Hay veces que no sabe coincidir. Y este cayó un poco más rápido que la propia libra versus el dólar. Entonces se mantuvo un buen rato aquí y ahí cayó. En cambio, en GBP estaba, miren, aquí es 1, 2, 3, 4 y a 5, puede irse más abajo. Así que muy atentos, muy atentos. Mañana. Excelente, excelente. Yo creo que sí retrocede, la verdad. Este sí, ya no creo que retroceda. Generalmente sabe moverse bastante en las aperturas. Ya, pero miren cómo a las 8 de la mañana, pum, cae. Ya. Entonces posiblemente si sí tengamos ese retroceso y se separa acá el precio. Ojalá para hacer una reentrada ahí. Hay que ser pacientes para poder entrar al mercado del GBPUD. Este quería meter una inversión un poquito más larga, ya que sé que es un poquito más a largo plazo. Y esto es una muy buena zona. Tiene más de stop, ¿no? 88 de stop. Parece que ahora sí ha estado. Miren, aquí, o sea, desde aquí había una posible compra, ¿no? Se cumplió, pero después no la respetó y siguió el camino a la baja. Ya. El siguiente nivel fue este. Ya. Entonces, pero miren, aquí se quedó consolidando un buen tiempo. De ahí salió al alza la consolidación. Ya, entonces quise vulnerar la moving average de 200, pero se quedó ahí. Y miren que este es un par que, bueno, en su momento fue un par muy bueno solamente para comprar. Ya, miren que da full, alcista, 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 alcista. Ya. Pero bueno, pues todo tiene su zona de retroceso y miren cómo ha venido retrocede y retrocede todos los días. Ninguna corrección. Miren esta bajada. Ya. Ahorita, o sea, dentro de mi análisis, pues está en una muy buena zona de compra. Ya. Se detuvo ahí el precio y se ha quedado ahí estancado. Porque miren, está en esta zona. Ok, pero eso también nos indica que tal vez podría llegar a completar toda esta subida, ¿no? Desde aquí. Ya miren, fue 2019, julio 30, vean. Justo un mes, vean. Mire, justo un año. Tiene medio año de subida. A ver que en daily, cuando estamos un mes, 2 meses, 3 meses de bajada. 3 meses solo ventas de este par. Pero imagínate que desde agosto, el mínimo fue en julio. Después empieza el rally alcista, ¿no? Mira, en julio. Entonces yo creo que a fin de mes hay cómo comprar esta moneda. GBPAUD. Ya. Ya que en el largo plazo este par es alcista. Ok, aunque miren, hemos tenido toda esa bajada. Sin retrocesos. ¿Ya? Pero bueno, eso y también identifica que hay un vacío todavía en el mercado. Y miren, en Wick ya llegó a la moving average de 200, que es una zona de soporte. ¿Ya? ¿Y qué más? Aquí en Daily no hay nada en 4. En H1. ¿Ya? Para que esto funcione muy bien, estamos lunes, martes, miércoles. Miércoles de consolidación. Miren, lunes, martes, abrió aquí, se fue al alza. Ya vemos cómo está comportándose. GBP, diré, AUSI dólar. Ya para poder invertir en este par, vamos a ver cómo está el AUSI dólar.
Oscilar cayendo, mire. En 4 horas. Daily. El que más lento se ha recuperado. El australiano. Ya tenemos este máximo. Ya, miren que llegamos a un precio institucional. Realmente estos precios son los que compran o venden los bancos centrales y todos ellos. Muy buena zona de soporte aquí también. Se ha quedado ahí, miren. Justo ahí. Tal vez sea esto, no sé, está bien. Precio institucional. Entonces, miren cómo se quedó retesteando ahí. Ya, pues tal vez veamos una bajada esta semana. Y tenemos el máximo del junio 10. Ya, y está bajando. No, 87 pips hasta allá. Y hasta el mínimo, si es que baja hasta acá, 185 en 4 horas. Así estaba moviendo pips. Que a veces que no, o sea, no sabe mover muchos pips, ¿no? Pero estas veces estaba moviendo bastantes pips. Entonces, Aussie dólar podría irse a la baja. Ya, también aquí está el stop loss. Y pues bueno, el retroceso era este. Tal vez nuevamente pueda regresar ahí para vender también. Y de aquí hasta acá, pues sí hay 53 pips. O sea, sí ha estado moviendo el australiano. Ya. Bueno, aquí tenemos una estrella del anochecer con una vela martillo. Y entonces posiblemente el precio haga un retroceso chiquito y ya se vaya para abajo. Vamos en 1 hora. Miren, aquí está. Cuando ustedes ven este patrón, patrón W, si ya ven el patrón W, ahí ustedes ya pueden, o sea, dejar que caiga el precio, ¿ya? Y después esperan el retroceso. En este caso, el retroceso fue cortito, ¿no? Aquí fue el retroceso. Patrón WV, TIN ventas. ¿Ya? Para hacer unas ventas chéveres debería realmente subir el precio aquí. Vamos 10.50. Ya, para poder hacer unas ventas chéveres. Ya, y bueno, eso, si es que esto ya se va para abajo. Miren cómo nos deja una bonita divergencia, ¿no? Está bien vista esta entrada en venta. Ya. A ver, ¿dónde estamos? Así, GBP, AUD. Si el AUD se vuelve débil, ya, la libra subiría frente al australiano. ¿Ok? Esta semana está bajista. Nosotros podríamos esperar a la apertura de la siguiente semana. Es decir, el domingo, lunes, ya.
Porque miren qué pasa, domingo, lunes y se disparó. Domingo, lunes se disparó. ¿Ya? Ahora, no sé si es que se quiera disparar al alza antes, ¿no? Pero no lo puedo saber. Pero según los datos que tenemos de aquí, es que el lunes baja algo y inicia el martes y se va al alza. ¿Ya? Es porque también la libra está bajando ahorita, ¿no? Entonces miren, lunes, martes y se va al alza. Miren, lunes, martes y se va al alza. ¿Ya? Entonces yo digo, por eso es que podríamos esperar a lunes para poder comprar este par. Y lo compraríamos a este precio. O incluso yo creería que hay veces que toca el precio más bajo, ¿no? El precio más bajo de este par es este. ¿Ya? Ochocientos veinte. ¿Ya? Y vemos en 4 horas que esa zona es muy bien respetada. ¿Ya? Entonces tendríamos el precio en esa zona, ¿ya? Y un stop loss un poquito más abajo, 800, 700. Ya. Ya, ahí estaríamos dentro del rango. Entonces, este funcionaría como stop loss. Stop loss SL. Y lo mismo, ¿no? Que ahí se tiene que ver una vela martillo, un envolvente alcista. ¿Ya? Una jarama. Una estrella del amanecer. La persona de compras. Y entonces ahí tal vez podemos hacer un swing larguito desde ahí. Y ya. Entonces hay que tener paciencia que baje un poco más el precio para poder comprarlo. Ok, va a ser el lunes, como les decía, el lunes de esperar. Y martes se va al alza. Así que voy a ponerle este como en 4 horas. Y obviamente el take profit estaría más arriba de los máximos. Okay. O al menos el 50% de toda esa bajada. Y así que muy atentos. Ya les paso un screenshot. En H4, PAUD. Ya, listo. Y ese es en 4 horas, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a pasar a los. Sí, es que este libro está bajando respecto de. Este se mueve, se parece similar al USDCAD. Ok, similar al USDCAD. Da igual, similar nada más. Siempre tiene un balance el precio, ¿sí ven? Siempre está oscilando ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Vuelve al balance, en la mitad.
Desde el 2016 está ahí en ese precio. Abre el mes, mira, abre el mes, baja, cierra el mes al mismo precio. Abre el mes, baja y luego cierra el mismo precio. Y lo mismo. Entonces, por ejemplo, para este tipo de pares, lo único que tendrías que hacer es identificar el precio de apertura del mes, esperar a que salga de un balance y en una zona, por ejemplo, pongamos en WIC para que. No, por ejemplo, este es el inicio del mes, el precio, ¿verdad? Para que me haga entender. Porque el precio oscila en ese rango. ¿Ya? Entonces, mi objetivo va a ser cada vez que salga de balance, o sea, me refiero a que el precio se salga del promedio. Por ejemplo, este precio aquí cierra acá arriba. ¿Ok? Entonces, miren, el 1 de marzo, como cierra arriba. Y la siguiente semana hace un pequeño retroceso y miren, 1, 2 semanas cae. Después tiene un mínimo, la siguiente semana retrocede algo, no supera el mínimo de la semana anterior y 1, 2. ¿Sí ven? Entonces este tipo de pares es, bueno, se llama muro estructural esto. Es que siempre, en toda su existencia, siempre ha oscilado en el mismo valor. ¿Ok? Lo que debían hacer, bueno, aquí es lo único que tenemos que hacer, esperar a que salga del balance. ¿Ya? ¿Y qué semana estamos? Vemos cómo está esta semana. Miren, ya está cayendo. Entonces, tocaría esperar que caiga más del precio. Ya puede ser que caiga hasta por acá. ¿Ya? Y ahí sí comprarlo. Si cae hasta por acá también, que no supere este mínimo. Ya se podría comprar hasta el balance. ¿Ya? Ya miren, ya mismo queda un poco más. Vemos cómo está de 1 hora. Miren, sale del balance. Está salido aquí. Vuelve nuevamente al balance. ¿Ya? Miren. Salió del balance, volvió al balance. Salió del balance, vuelve al balance. ¿Ya? Entonces, que hay que dejar que salga del balance y compramos o vendemos, porque siempre está ahí en el centro. ¿Ok? Aquí podemos hacer los millones suavecito, vean. Solo hay que estar atentos cuando sale del balance. Ahorita ya está saliendo, ¿no? Creía que la otra semana podremos comprar este par. Así que pilas de ahí, me hacen de acuerdo. Ven aquí. Este es el mínimo del daily. Que llegue a esta zona y si respete esos mínimos, se podría comprar aquí. ¿Ya? Y el stop loss sería este. Pero como sabemos que al final de cuentas siempre va a estar en ese precio, hasta ahora en todos estos años, desde el 2016, mire, siempre regresa ese precio. Puede estar acá abajo, pero siempre regresa. ¿Cuántos pips mueve aquí? 1065 pips. Buenazo. Entonces, para hacerle WIC, solamente vamos a fijarnos que salga del balance. Ok, aquí lo vamos a colocar en 1.69.700. Entonces, un poquito más de precisión, que es un precio institucional. Ya, 69.700, 1.700 también puede ser. Bueno, listo, empecemos. También, bueno, tenemos visto este par. Por ejemplo, hoy el USDCAD cayó y también, por ende, este valor del precio del GBPCAD también cayó. Además, la libra también frente al dólar está débil y entonces eso también son argumentos para que nos apoyemos para poder
comprar o vender este par. En este caso, vender. Y miren, desde el lunes se fueron las ventas. Martes retrocede algo y luego se fueron las ventas. Miren, las entradas son a las 6 de la mañana. ¿Ve? 6 de la mañana. Esto lo da el máximo antiguo, 67 pips. Y take profit, 166 pips. Ok. Listo, pues. Vamos con el queridísimo oro, que se ha quedado en una zona de consolidación. Yo me repito, el Dow Jones. Ya. Hoy hicimos una compra bien chévere a las 9 en punto. Ya. Porque apareció a las 9. Ya. Estaba bajando el precio, pero a las 9 llegó a la zona del precio. Compras 143 pips. ¿Cuánto es la meta diaria? 100, 140, 150, 200. ¿Ya? Aquí nos dio 133. Pues bueno, muchas gracias. Y miren, después empezó a bajar y el precio cayó ese día. O sea, ayer. ¿Ya? Entonces, de igual manera, esperemos. Como estamos en una zona de indecisión, hay que entrar rápido y salir rápido. ¿Ok? Entonces, miren, en esta zona vemos en una hora cómo se ven los precios. Entonces puede ser que quiera recuperar hasta acá. Ok, no hay nada claro todavía, ya que en daily ya cerró con una vela en decisión y recién está bajando. ¿Ya? Entonces, si es que vemos que retrocede algo, ya podremos vender. Ok, pero generalmente a las 9 de la mañana siempre nos da compras. Así sean 100 pips, 150, nos dan compras. Pueden hacer backtesting y ven que en la mayoría de ocasiones nos da compras de 100, 150 pips y más, cuando está en tendencia. Entonces vamos a tener nuestro stop loss que está acá arriba. Si es que el precio lo respeta, ¿no? Y si es que nos da velas martillo de una hora. ¿Por qué de una hora? Porque estamos en una zona de indecisiones. ¿Ya? Pero puse mucho. Ya miren, este es un precio institucional. O sea, ¿qué quiere decir? Que el precio puede llegar ahí y revertirse. ¿Ok? Entonces estamos en stop loss con rojo. Y esto como zona de ventas. ¿Ya? Entonces hay indecisión en este par. Ya, pero a largo plazo pues sigue siendo alcista. Ya, porque no ha tocado el 127 todavía. Ok, y en daily tenemos estos máximos. Ya miren, esta vela es muy importante. Ya que el último impulso antes de un retroceso bien fuerte. ¿Ya? Entonces estos precios hay que tomarlos de cuenta. Miren cómo está respetando esa zona. ¿Ok? Entonces si el precio desde aquí sube hasta acá. ¿Ya? Luego nuevamente retrocede. Luego sube otra vez. ¿Qué quiere decir? Que el precio está intentando romper esa zona. ¿Ok? Que es como un bloque, una pared, ¿ya? Mientras más veces toque, más veces se va a debilitar esa zona. Y de ahí se dio el alza si es que lo respeta. Si no, pues, si no lo respeta y esto, si rompe esta línea, pues sería ya la baja, ¿ya? ¿Esto es donde salió? Ah, y este es de esta proyección. Y bueno, se ha cumplido, miren. Llegaba aquí y se iba para arriba. Ya se dice para arriba. Listo, así estamos con el Dow Jones. Ya en esas zonas podríamos vender. Ok, bueno, aquí estaba zona de compras. Ya estamos en una lateralización. Puede ser que suceda eso. Ya puede ser. Entonces nos quedaríamos así ahorita. El máximo del día, el mínimo del día. Y puede ser que aquí empiece a jugar aquí. Ya, sin tener una tendencia. ¿Sí?
Ya, pero acá espérense que es que quieran comprar. En zona de compras ahorita ya. Si compran ahorita, pues un stop loss de 30 y 42 pips. El primer stop loss, el segundo de 67 y el tercero de 78. Un take profit que, bueno, aquí solo sería hasta el inicio del día, 124 pips. Ok. Entonces así sería esto. Pero recuerden, velas de 1 hora. O sea, yo la verdad, en esta zona sí prefiero esperar velas de 1 hora. Ya, pues era hasta 30 ya. Pero así. Ok. Tenemos Dow Jones. Poner short position en M15. Pero recuerden que este análisis es para mañana la apertura, ¿no? Y ahí entonces tenemos el máximo del día de ahora. Veamos qué es lo que sucede en Estados Unidos. ¿Okay? Saben que los bancos son los que salvan a este índice. Ya vimos cómo cayó de golpe y luego se recuperó, incluso superó. Entonces, miren, ahorita que tenemos una caída muy fuerte. ¿Ya? Y pues. Igual, posiblemente esto se recupere y siga al alza todavía. ¿Ok? También podemos comprar. ¿Ok? Porque miren qué pasó hace un ratito. Es que todo este tiempo hemos estado vendiendo que no me he concentrado en comprar. Más ha sido vende, 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 vende. Ya, pero ahorita sí ya concentrarnos en comprar, yo creo. Entonces, miren, vamos a esperar lo que hizo el día. Lunes, martes. A ver, esto es martes. Lunes, martes. Allá, sí. Entonces, miren, pusieron el precio nuevamente. Déjenme borrar esta expansión. Ahí creo que borré otra. Mira, ¿qué pasa aquí? Es que está haciendo un. No creo cómo se llama este método. No creo cómo se llama este método. Método Market Maker Method, algo así se llama. Es que solo hace consolidación y se va para arriba, ¿no? Consolidación, se va para arriba. Baja un poco, consolidación, se va para arriba. O sea, no es una. No tiene movimientos armónicos. Por ejemplo, mira, sube, retrocede, sube, retrocede, sube, retrocede, sube, retrocede, sube. Baja, retrocede, baja, retrocede, baja. Ya. Pero miren aquí cómo está esto. Sube de golpe, retrocede de golpe, acumula, sube de golpe, acumula, sube de golpe, retrocede, acumula. Puede ser que venga un sube de golpe, ¿no? Ya. Entonces hay que estar muy atentos, ¿ok? Pues estamos en el máximo del día anterior. Y puede ser que lo respete y se vaya al alza. Ya. Así que muy atentos. Muy atentos de aquí. Todo puede pasar. Zona de indecisión, señores. Ya, zona de indecisión. Mire.
de la indecisión. Ya, bueno, hay que tener paciencia, esperar hasta que nos den una tendencia clara. En el oro, en zona de ventas, ya, en zona de ventas del famoso oro, tocó, miren, ya les decía, toca una zona de stop, también es zona de entrada. Los stop que no debería tocar son estos dos de aquí, ya, para que esto ya se vaya a la baja, ¿ok? Pero como hay mucha incertidumbre, ya, el oro se ha quedado en una zona. Ya miren cómo se quedó aquí. Hace la W, venta. Ahí estamos en la V, pues el que ya se vende. Siempre espero a ver qué es lo que hacen en Londres, ya, para poder comprar o vender. Ok. Por el momento en Londres han vendido, New York ha recuperado, así está consolidando, entonces espero a ver qué es lo que hace en Londres, ¿ok? Y pues hay que tener paciencia porque miren, aquí Londres, por ejemplo, vende, ¿ya? Y miren, a las 6 de la mañana hay un retroceso, cosa que a las 9 de la mañana, ¡pum!, se va a la venta, ¿ya? Entonces, muy atentos al día de mañana también. Estas zonas siguen siendo zonas de venta, siguen siendo zonas de stop. Esta también puede, se puede convertir en una zona de venta mejor. ¿Ya? Porque el máximo que no nos debería, que ya no debería superar es este. ¿Ok? Entonces esos dos stops están ahí. Si es que supera y se va al alza, pues ya sería hasta acá 1823,50. Así que muy atentos porque todo puede pasar. ¿Ok? Listo, el oro sigue siendo el mismo. Y con eso terminamos, pues, mis estimados inversionistas. Un fuerte abrazo, una excelente noche. Felices profits. Y vamos a con todo. Short en M15 en el Gold. Por el momento sí estamos en el Gold. Ya. Entonces miren que en el DXY, pues bueno, hay una indecisión. Puede ser que ya quiera recuperar toda esta bajada, ¿no? Puede ser. Dependería mucho cómo vaya viendo las compras. Por el momento, miren, ya llegó a rellenar toda esta vela de aquí. Ya está rellenada. Ya la de 4 horas sobre todo. Ya, entonces miren, si rompe esto al alza y luego retrocede, de aquí sí se va al alza. Y tendríamos una semana alcista para el dólar y bajista para los que están respecto del dólar. ¿Ok? Bueno, pues un fuerte abrazo, una excelente noche y felices profits. Gracias por estar presente, César, Eduardo, Galo, Jorge, Juan Carlos, Kevin, Luis, Rubén, Sargento Escobar, Victoria, Jimena. Muchísimas gracias por su tiempo. Qué chévere tenerles aquí esta noche. Un fuerte abrazo a todos. Éxitos y prosperidad. Nos vemos en la cima del éxito. Recuerden que ustedes son los mejores traders del mundo. Y nos vemos en las mejores playas del mundo. Fuerte abrazo a todos.